Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y porque necesitamos una palabra eterna y viva, porque necesitamos la palabra de Dios, nos convocamos diariamente para dedicarnos a la lectura y reflexión de las Sagradas Escrituras. Hoy, Job capítulo 35. Pero antes, pidamos la bendición de Dios. Señor, ahora al meditar en tu palabra, pedimos la asistencia de tu Espíritu. Lo hacemos con necesidad y gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 35 de Job nos presenta el tercer discurso de Eliú dirigido a Job. Y comienza su discurso con una pregunta. Job, ¿crees tener la razón cuando afirmas mi justicia es mayor que la de Dios? ¿Te parece, Job, que tu justicia es mayor que la de Dios? Y cuando te atreves a preguntarle, ¿en qué te beneficias si no peco? Pues bien, yo voy a responderle a ti y a tus amigos. Mira hacia el cielo y fíjate bien. Contempla las nubes en lo alto. Si pecas, ¿en qué afectas a Dios? Si multiplicas tus faltas, ¿en qué lo dañas? Si actúas con justicia, ¿qué puedes darle? ¿Qué puedes recibir de parte tuya? Hagas el mal o hagas el bien, los únicos afectados serán tus semejantes. Versículo 9. Todo el mundo clama bajo el peso de la opresión. Y Dios no es sordo. Dios escucha. Pero todo el mundo clama bajo el peso de la opresión. Y no siempre todos claman cuando todo va bien. Algunos ni se acuerdan para agradecer. Todo el mundo clama bajo el peso de la opresión, versículo 9, y pide ser librado del brazo del poderoso. Versículo 10. Pero nadie dice, ¿dónde está tu Dios, mi Hacedor, que me infunde fuerza por las noches, que nos enseña más que a las bestias del campo, que nos hace más sabios que las aves del cielo? Dice, todo el mundo se acuerda de pedirle a Dios y todo el mundo se acuerda de agradecerle. Todo el mundo se acuerda de reconocer que es Dios el que infunde fuerzas, que nos enseña, que nos hace sabios, que nos da un descanso en paz cada noche y una nueva oportunidad cada mañana. Versículo 12. Si Dios no responde al clamor de la gente, es por la arrogancia de los malvados. Versículo 13. Si Dios no escucha sus vanas peticiones, el Todopoderoso no les presta atención. Versículo 14. Aun cuando digas que no puedes verlo, tu caso está delante de él y debes aguardarlo. Tú dices que Dios no se enoja ni castiga, y que no se da cuenta de tanta maldad. Pero tú, Job, abres la boca y dices tonterías. Hablas mucho y no sabes lo que dices. ¿Cuál es el problema de este discurso de Eliú? En primer lugar, no es el discurso de un amigo. Cuando un amigo está en problema, sea culpable o no sea culpable, sea que sufre como resultado de sus culpas o independientemente de su accionar, la actitud de un amigo no es acercarse para condenar, para criticar. No son sermones lo que necesita la gente cuando sufre. Tampoco vamos a apañar el pecado y lo que está mal. Pero lo que necesitan es un abrazo de comprensión, de cariño. Es una mirada y una búsqueda en conjunto hacia Dios y hacia sus promesas. Así que la primera lección que podemos sacar es que esta no es la actitud de un amigo. En segundo lugar, ¿cuál es el problema teológico detrás de estas declaraciones? Él está convencido, Eliú, que la vida es simplemente una operación matemática.
Matemática pura. ¿Qué quiero decir con esto de matemática pura? Quiero decir que la matemática, 2 más 2 es 4. Ni siempre en matemática todo es perfecto. Pero bueno, digamos que es lo que más se aproxima. 2 más 2 siempre es 4. Entonces toman ese principio de la matemática y lo aplican a la vida espiritual. Si usted se porta bien, todo le va bien. Si usted se porta mal, todo le va mal. Si usted sufre, sufre porque alguna cosa mala habrá hecho para sufrir. Y no siempre es así. No siempre es así. A veces sufrimos por errar. Pero insisto, muchas veces el sufrimiento no guarda relación con nuestra conducta ni con nuestro comportamiento. Por lo tanto, no podemos hacer una vida teológica inspirada en la matemática. ¿Va bien? ¿Usted actúa bien? Todo le va bien. ¿Usted actúa mal? Todo le va mal. Porque eso fue lo que enloqueció a Job. Job hizo todo bien y no le fue bien. Porque muchas veces, aún haciendo bien, no nos va bien. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer una conclusión de que matemáticamente nos irá de acuerdo a cómo nos movemos. Por supuesto, la mayoría de las veces es así. Y necesitamos ponernos del lado del bien para que nos vaya bien, por supuesto. Pero no podemos hacer matemáticas. 2 más 2 en la vida espiritual no siempre es 4. El otro elemento que, la tercera lección que yo quiero sacar de este capítulo es la siguiente. Tiene que ver con que Dios, nosotros hacia Dios, no solo nos tenemos que vincular para pedir, también nos tenemos que vincular para agradecer. No es simplemente cuando todo está mal que nos acordamos de aferrarnos de Dios. Cuando todo está bien, tenemos que seguir aferrados de Dios. El contacto con Dios no puede ser incidental, no puede ser accidental. El contacto con Dios tiene que ser permanente. ¿Cómo es su contacto con Dios? ¿Solo para pedir? ¿Solo cuando todo está mal? ¿Solo bajo presión? ¿Solo cuando el agua está en el cuello? ¿Solo como último recurso o como primer recurso y permanente recurso? ¿Cómo es su contacto con Dios? ¿Cómo fue? ¿Cómo va a ser de aquí en adelante? Yo quiero invitarte a que tu contacto con Dios sea permanente. Cuando te va mal, que cuentes con Él. Cuando te va bien, cuenta con Él. Cuando entiendes, cuenta con Él. Cuando no entiendes, cuenta con Él. Cuando hay sol brillante, cuenta con Él. Cuando hay granizo, cuenta con Él. Por eso, aprovecha este momento para decirle desde la intimidad de tu corazón que vas a contar con Él siempre. Puedes orar si así quieres. Thank you.
Señor, perdónanos porque a veces recurrimos a ti de accidente en accidente. Y ayúdanos para que recurramos a ti permanentemente. Bendice a todos nuestros amigos y concédenos un día muy especial. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Les envío un abrazo. Queden sobre todo con el abrazo de Jesús. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.